Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como siempre, aquí cada semana para estudiar y aprender un poco de las NIF. Y por aquí dice la colega Nuris que tiene una pregunta. Pregunte nomás, pregunte. Aquí la regla es muy clara. Usted puede preguntar todo lo que quiera y yo respondo si me da la gana. Mentira, mentiras. Todo va a quedar en la grabación. Perdona a los que están viendo en diferido. Pregunte, pregunte, colega, que aquí con mucho gusto se le responde. Y si no sé la respuesta, pues la replicamos y algún colega nos ayudará con esto. Bueno, estamos hablando de activos intangibles. Estamos, la sesión anterior quedamos en el párrafo 18.13. Vamos para el 18.14, mientras la compañera termina allí de escribir su respectiva pregunta, pregunta. Bueno, entonces, el párrafo 18, bueno, aquí ya llegó la pregunta. Nosotros ya estudiamos método de participación, es que en el año 2020 la empresa compró el 91% de otra empresa. Pues, colega, no, nosotros no hemos estudiado grupos económicos. Y no recuerdo tener videos sobre grupos económicos, no creo que tenga. De todas formas, en ese caso yo lo que le recomiendo es que hagamos un acuerdo con la compañía. Esto es muy normal, que la compañía cuando haga este tipo de adquisiciones pues contrate una consultoría puntual para el tema, porque pues no es un tema que todos los contadores manejen, sino que algunas personas, como en mi caso, que nos dedicamos a estudiar y a la consultoría, pues tenemos cierto manejo. Yo sé, no es porque usted no pueda o no sea capaz, claro, ustedes son muy capaces, pero pues es distinto cuando usted tiene a alguien al lado que ha pasado, que ha caminado ya por esos caminos. Entonces escríbame por el interno, por el WhatsApp, y miramos si podemos llegar a algún acuerdo con la compañía para que no vayan a cometer allí errores. Y además, si la adquisición fue en el 2020, ya estamos en mora, están atrasaditos con el tema, porque entre más lejos sea la fecha de adquisición, pues más difícil va a ser hacer el procedimiento. Entonces escríbame y miramos a qué acuerdo podemos llegar. Yo le puedo explicar algunas cosas, claro que sí, le puedo dar unas pautas, pero siempre es bueno que tengan alguien al lado que los acompañe. Bueno, estamos en el párrafo 18.14. Dice otros activos intangibles generados internamente. Desde el título entendemos que hay algunos activos intangibles que se generan internamente. Y este tema, en cuanto a activos intangibles, este es uno de los aspectos más importantes. ¿Qué son los activos generados internamente? ¿Por qué no se pueden capitalizar? Y algo muy importante es poder diferenciar entre un activo generado internamente y un activo construido por la compañía. Si bien estamos hablando de activos intangibles, uso el término construido para referirme a que la compañía puede incurrir en unos costos para ir construyendo, ¿sí?, un activo intangible. Digamos, para irlo haciendo, para irlo desarrollando, por ejemplo, por decirlo de otra forma, para no enredarme con el término construir, que se refiere más como a temas físicos. Pero una cosa es que el activo se genere internamente y otra muy distinta es que la entidad haya trabajado para generar, para construir, para desarrollar ese activo intangible. ¿Ok? Entonces, en eso vamos a estar discutiendo en estos próximos minutos. ¿Listo? El párrafo nos dice, una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta norma. Sí, entonces, nos habla de desembolsos incurridos internamente en partidas intangibles, se deben llevar al gasto, incluyendo todo lo que sea investigación y desarrollo. Aquí hay una diferencia con las NIF plenas. Las NIF plenas permiten la capitalización de los costos de desarrollo como intangibles. Los de investigación siempre serán gasto.
En plena se permite la capitalización de costos de desarrollo, por ejemplo, para una entidad que tiene una patente o que inventó un producto y entonces trabajó en él, hizo investigaciones, hizo pruebas. Una vez que el proyecto tiene un punto en el cual se califica como viable, entonces empieza la etapa de desarrollo y allí se pueden capitalizar gastos. Pero en pymes no se pueden capitalizar gastos de investigación ni gastos de desarrollo. Ahora, el párrafo 18.15 nos empieza a aclarar qué es o a qué se refiere ese tema de los desembolsos en activos generados internamente. Y entonces nos dice, como ejemplo de la aplicación del párrafo anterior, una entidad reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como gasto y no como activo intangible. Ojo con esto, porque el párrafo 14 es muy taxativo. El párrafo 14 me dice simplemente, el desembolso incurrido para una partida intangible es gasto. Hasta allí es muy, muy, muy restrictivo. Pero el párrafo 15, que nos empieza a dar ejemplos, nos permite entender a qué es que se refiere esa restricción. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es la generación interna de marcas, logotipos, sellos, denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. Entonces, aquí, para entender esto y para que vamos avanzando, quiero leer algunos comentarios de su parte. ¿Qué tipo de gastos o por qué concepto la entidad gastaría dinero para generar una marca o para posicionar una marca? Un logotipo, un sello, una denominación editorial, una lista de clientes. ¿Qué tipo de gastos puede tener una empresa para generar una lista de clientes? ¿Qué tipo de gastos puede generar la empresa, una empresa para generar posicionamiento? A ver, quiero ver algunos comentarios de parte de ustedes. Y bienvenidos los que ya se conectaron, Claudia Marcela, José David, Luz Marina, Marley, Miriam, Nuris, Roger. Hay algunos que hace tiempo no veía. Oye, y el amigo John Belandia, ¿qué se haría? Lo extrañamos. Entonces Nuris dice, ojo, un estudio de mercado. Muy buen ejemplo, claro. Entonces, vamos a crear una nueva marca de lo que sea, de ropa, de zapatos, de muebles, de computadores, de vehículos, de bebidas, de comida. Y entonces le pagamos a alguien para que haga un estudio de mercado y ese estudio de mercado lo necesitamos para trabajar en nuestra marca. Entonces, fíjese que allí yo le pagué a alguien para que me preste un servicio. Le pagué a alguien para que me entregue un estudio de mercado. Y en ese sentido yo tengo que contabilizar ese gasto simplemente para decir, hice un estudio de mercado, le pagué a alguien 10 o 20 o 30 millones de pesos o lo que sea. Pero no puedo decir que ese valor que le pagué, supongamos que sean 20 millones de pesos, lo voy a empezar a capitalizar en un activo intangible que se llama marca. No, porque yo le pagué para que me haga el estudio de mercado. Así de sencillo. A ver quién más comenta. ¿Quién más quiere comentar? ¿Qué otro tipo de gastos incurrimos para generar marcas? Entonces ella ya habló del estudio de mercado, la colega Nuris. Podemos, por ejemplo, supongamos que vamos a sacar al mercado una pieza, un repuesto para vehículos, para la industria automotriz, y entonces tenemos que someter esas piezas de repuesto a pruebas de diseño, pruebas de resistencia. Supongamos que vamos a sacar nuestra propia marca de resortes para suspensión de vehículos. Entonces tenemos que pagarle a alguien para que le haga pruebas, a ver ese resorte qué tanto aguanta, si cumple con los estándares, etcétera. Entonces alguien podría decir, ah, vamos a llevar ese gasto o ese costo más bien de las pruebas de resistencia de materiales, vamos a llevarlo como valor del intangible porque es para sacar una marca. No, señor, la norma me dice eso es gasto. Simplemente le pagué a alguien para que me preste el servicio de hacer pruebas a ese producto que estoy fabricando. Estudio de investigación sobre un producto también. Yo puedo decirle a alguien, oye, compremos unos productos de la competencia, los desarmamos para analizarlos.
Por ejemplo, yo también puedo, voy a sacar al mercado un yogur y entonces tengo que pagarle a alguien para que haga unos análisis para poder determinar la fecha de vencimiento de eso, de ese yogur que yo fabrico. Y eso me costó, por ejemplo, 15 millones de pesos, porque eso, pues eso cuesta. Las pruebas que se hacen para determinar fechas de vencimiento consisten en guardar el producto, guardar muchas muestras del producto y ir mirando qué pasa con el producto al día 1, al día 5, al día 10, al día 20, para poder determinar un estándar de cuánto dura el producto antes de vencerse. Y entonces eso me cuesta. Eso tampoco lo puedo capitalizar. Nada de eso puedo decir yo que es costo de la marca que estoy desarrollando. ¿Listo? Cuando hablamos de sellos o denominaciones editoriales, bueno, ahorita estamos viviendo una plena transición en la cual los medios de comunicación impresos están desapareciendo prácticamente y la pandemia les ha dado a muchos la estocada final. Pero antes, pues los periódicos, y de pronto todavía tienen valor los títulos de los periódicos, ¿sí? La marca del País, la marca del Espectador, bueno, el Espectador como que se acabó, y así, el Cubo, que es el amarillista de ahora, esas marcas o esas denominaciones editoriales tienen un valor, la marca Legis, la marca Actualícese, todas ellas tienen un valor porque tienen cierto prestigio. Okay. Y para posicionar esas marcas o esos nombres o denominaciones han tenido que invertir en publicidad, regalar productos, hacer bases de datos, pagarle a gente que trabaje, etcétera, etcétera. Pero la norma me dice, eso no lo puedo capitalizar. Es decir que, digamos, si miráramos en los estados financieros de una casa editorial del Tiempo, por decir algo, espero que el Tiempo me mande un dinerito por esta publicidad. No puede haber un activo intangible que se llame marca o denominación editorial El Tiempo. No puede haberlo, a menos que la hayan comprado, que ahí es distinto. ¿Ok? Es distinto cuando yo la compro. Si yo pago para obtener un activo intangible, ahí sí lo puedo reconocer como un activo. Pero si yo mismo lo desarrollé, lo creé, lo formé con el paso del tiempo, no puedo reconocerlo como activo, no puedo llevar ningún valor allí. Y entonces algunos me dicen, ay, pero ¿cómo así? Mire, mi marca vale 1.000 millones, pero usted la compró, la formó, no, la he formado con el paso del tiempo, mi producto se ha posicionado, no sé qué. Aunque valga 1.000 millones, no la podemos reconocer en los estados financieros propios. Si usted algún día le vende esa marca a un tercero, ese tercero que le compra la marca sí la podrá reconocer como un intangible en los estados financieros, porque ese no la formó internamente, sino que se la compró a un tercero por un precio. ¿Listo? Entonces, ojo hasta ahí, que hay mucha gente que tiene muchas ganas de contabilizar esos intangibles en sus propios estados financieros y eso no se puede hacer. ¿Listo? José David dice, en plenas tampoco. Estas de las que estamos hablando, no. En plena se pueden capitalizar costos de desarrollo, pero entonces estamos limitados es a una empresa que hace un proyecto para desarrollar un producto y tiene que marcar un punto en el cual se establece la viabilidad técnica y financiera del producto. Cuando se establece la viabilidad técnica y financiera, a partir de allí se permite la capitalización de ciertos costos de desarrollo como parte o como valor de ese intangible. Me gustaría saber, entre ustedes y los que vean el video en diferido, si les interesa que estudiemos este capítulo en NIF Plenas. Entonces, con mucho gusto, nos buscamos por allá la NIC 38 de intangibles. Uy, ojalá no se me haya olvidado el número. Y revisamos ese tema. ¿Listo? En Plenas, entonces, sí se permiten gastos o costo más bien de desarrollo, pero no de investigación. Ahora, los activos intangibles comprados, claro que sí, se pueden reconocer. Digamos que todo lo que estamos hablando aquí se aplica también en Plenas,
pero en plenas se puede capitalizar además los costos de desarrollo. ¿Listo? Si tienen interés en realizar las NIF plenas, escríbanme por el WhatsApp y entonces hacemos, lo incluimos, puede ser al final de la sección de intangibles, podemos revisar lo que dice la NIF plenas en ese tema de investigación y desarrollo. Lista de clientes. Lista de clientes. Yo les he comentado un caso y lo voy a volver a comentar aquí para que quede en el video y para afianzar un poco. O bueno, vamos a hablar de otro caso que puede llegar a ser similar. Supongamos que queremos abrir una nueva firma de consultoría. Oye, ¿qué se me hizo? ¿Dónde estaba aquí? Vamos a abrir una nueva firma de consultoría en contabilidad, impuestos, estados financieros, etcétera, etcétera. Y entonces necesitamos conseguir clientes. Y entonces, como parte de nuestra estrategia para conseguir clientes, estamos ofreciéndole a la compañía un diagnóstico gratis de sus estados financieros, donde le podemos dar oportunidades de mejora con el fin de que las empresas nos conozcan. Entonces, supongamos que vamos a visitar 100 compañías que escogimos, y contratamos 4 personas para que tomen los estados financieros de esas 100 compañías y hagan un diagnóstico para ofrecerlo sin costo alguno. Esas 4 personas van a trabajar durante 4 meses y les vamos a pagar a cada uno 5 millones de pesos por prestación de servicios para que nos hagan ese trabajo, 5 millones por mes. Entonces 20 millones para cada uno son 4, 80 millones de pesos. Nos gastamos 80 millones en visitar esas 100 compañías y darles un diagnóstico sin costo. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo capitalizar esos 80 millones? Porque al final de todo eso la idea es que me queden 5, 10 o 20 clientes. Yo podría decir que tengo un activo intangible que se llama cartera de clientes por 80 millones de pesos. Entonces la norma me dice, no, no puedes hacer eso. Esos 80 millones que le pagaste a esas personas tienen que ir a resultados. Son gastos de personal. Ya, póngale el nombre o el apellido que quiera. Tienen que ir a resultados. No se pueden capitalizar como activo intangible, ¿ok? Entonces, ese sería un costo de lista de clientes generada internamente. Alguien puede decir, ah, es que yo hago obsequios, hago promociones, hago campañas publicitarias para ganar clientes. Nada de eso lo puedes capitalizar como activo intangible. Distinto es que diga, por ejemplo, creamos una nueva firma de consultoría y hay otra firma que la van a cerrar porque el dueño, pues ya llegó a su edad de retiro y no quiere trabajar más, entonces le voy a comprar esos clientes. Entonces compré 20 clientes de contabilidad y le pagué 50 millones de pesos por esa cartera de clientes. Eso es distinto, porque allí estoy haciendo un desembolso específico para obtener el derecho a atender esos clientes, a tener esos contratos con clientes. Entonces, si compro carteras, si compro clientes, si compro bases de datos, entonces allí sí las puedo reconocer como activos intangibles. Pero si yo mismo las he formado, las he desarrollado a lo largo del tiempo, entonces en ese caso no debo reconocer ningún valor como activo intangible. ¿Listo? Quiero saber si va quedando claro el tema o si hay alguna pregunta. Ustedes saben con mucho gusto que aquí estamos para responderlas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El literal B, ¿de qué me habla? Actividades de establecimiento. Por ejemplo, gastos de establecimiento incluyen costos de inicio de actividades, costos legales, costos administrativos incurridos en la creación de la entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio, costos de preapertura, desembolsos para lanzamiento de nuevos productos o procesos. Es decir, costos previos a la operación. Todo lo que se solía llamar los preoperativos. Los preoperativos que se solían llevar por allá, una cuenta de costos, de gastos, gastos, cargos diferidos era que se llevaban en esos preoperativos. Eso ya no se puede reconocer bajo NIF. Entonces, por ejemplo, una empresa colombiana mandó a alguien a los Estados Unidos a que evalúe el mercado, a que evalúe los impuestos, los requerimientos legales con el fin de abrir una sucursal aquí en los Estados Unidos.
Entonces, ese viaje de 2, 3 meses le costó 20 o 30 millones de pesos. No puede llevar esos 20 o 30 millones como cargos diferidos o algún intangible. Tiene que llevarlo directamente a resultados. ¿Okay? Ahora, si lo que pasa es que alquilé un local y al local le hice unas mejoras y me costaron 20 millones de pesos, esas mejoras que le hago a un local sí se pueden reconocer como activo. De hecho, son propiedad, planta y equipo, aunque el local no sea mío, siempre y cuando yo pueda demostrar que voy a poder utilizar esas mejoras a lo largo de más de un periodo. Entonces allí cumple la definición de propiedad, planta y equipo. Pero de resto, ay, es que vamos a abrir un local nuevo, vamos a abrir una sucursal nueva, estamos haciendo un estudio para contratar 20 personas para la nueva oficina. Todo eso tiene que llevarse a resultados, no puede luego contabilizar eso como un gasto, perdón, como un activo intangible. El literal C, muy importante, las actividades formativas. Y digo muy importante porque aquí se suele discutir mucho. Los administradores tienen el concepto, y este es un concepto, sí, es un concepto administrativo y puede ser un principio de vida, pero una cosa es la administración, la gerencia, una cosa es los principios que cada uno tenga en su vida y otra cosa son los estados financieros. Entonces, aunque típicamente se concibe que la educación y la formación es una inversión para el futuro, pues en los estados financieros no, en los estados financieros son un gasto, por un aspecto muy sencillo. Lo que se invierte en educación, ya sea en mí o en mis trabajadores, yo no lo puedo controlar y no puedo determinar cómo ese dinero que yo pagué se convierte en retorno para la compañía. Es verdad que entre más capacitados estén, pues estemos, más productivos podemos llegar a ser, pero no es fácil, no es factible o todavía no han encontrado cómo asociar los pesos invertidos en educación con los pesos retornados en ingresos o ahorrados en gastos. Y además hay un tema que es muy real. Si yo le doy capacitación a mis trabajadores y ellos terminan la capacitación, reciben el diploma y al otro día se quieren ir, se pueden ir, yo no los puedo retener ni les puedo decir que me dejen el conocimiento aquí, el conocimiento se va en la cabeza de ellos. Entonces las actividades formativas, expresamente la norma me dice que no las puedo llevar en ningún tipo de activo intangible. Y hay un tema bien especial que a veces ocurre, por ejemplo, se compró una máquina nueva, la trajeron, ya está lista para funcionar, pero nadie la sabe utilizar. Entonces le pago a mi proveedor o le pago a un tercero para que capacite mi personal para que pueda utilizar la máquina. Entonces algunos, por ejemplo, dirán que esa capacitación es mayor valor del costo de la máquina, pero resulta que no. La máquina ya está lista para utilizar. Que yo no la sepa usar, eso es otra cosa. Es como el que compra un carro por 50 millones de pesos y no sabe manejar. Entonces le toca pagar otros 2 millones a alguien que le enseñe a manejar. No puede decir que el carro le costó 52, el carro le costó 50. Los 2 millones es un gasto para que le enseñen a manejar, ¿ok? Entonces la norma me prohíbe que las actividades formativas se capitalicen como intangible y como ningún otro tipo de activo. Ahora, un truquito que les doy, aquí nomás nosotros y los que van a ver este video. Un truquito. Si usted compra una máquina y el proveedor tiene que capacitar a su gente, dígale al proveedor que le incluya la capacitación en el costo de la máquina. Por decirlo clara y abiertamente, que le haga una factura por el valor de la máquina más la capacitación, pero que no diga que eso es capacitación. Esa será la única forma, que usted diga, yo compré esa máquina por 100 millones, ya. El proveedor vino y me enseñó a manejarla así, pero si el proveedor le dice, la máquina cuesta 95 más 5 de capacitación, esa capacitación se le va para el estado de resultados. Por aquí dice Miriam del Rosario Farías, o su esposo, creo que ella conecta con el esposo, yo no me acuerdo. Oiga, colega, ¿usted si es usted Miriam o es el esposo?
A ver, dice. Ah, sí, es el esposo, sí, ¿eh? Lo tengo guardado como. Ah, es que entra con el correo de Miriam. Bueno, ¿y cuál es su nombre, colega, para no decirle Miriam? A ver, dice. Jorge, así, ¿eh? Yo creo que tengo por ahí un dato donde digo Miriam y Jorge. Bueno, Jorge, entonces dice, profe, una empresa arrienda una bodega para desarrollar la actividad de pintura de carros y se gasta 12 millones en avisos y construcción de un cuarto de pintura al horno. Entonces ese valor lo lleva al gasto o a propiedad, planta y equipo. Entonces, allí nos trasladamos. De hecho, puede revisar unos videos atrás sobre propiedad, planta y equipo. Y eso es lo que se considera, o lo que comúnmente se ha denominado mejoras en bienes ajenos. ¿Qué pasa con las mejoras en bienes ajenos? Aquí estoy alquilando un local y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por cuánto tiempo está el contrato de arrendamiento? Porque si el contrato de arrendamiento está a un año, no hay nada que hacer, eso se va para el gasto. Pero si el contrato está a 3 años, entonces ahí eso tiene una razón de ser. Y es que en Colombia cualquier contrato de arrendamiento comercial donde el establecimiento comercial haya permanecido por 2 años o más, tiene una protección del Estado. Entonces por eso en arrendamientos comerciales se suele firmar por lo menos a 2 años para cuidar o para velar por la continuidad del negocio. Entonces tiene un contrato de arrendamiento a 3 años y al analizar el contrato de arrendamiento, lo más probable es que podamos determinar sin mayor esfuerzo que la entidad tiene la capacidad de renovar ese contrato de arrendamiento. Y es lo que se busca en arrendamientos comerciales. Entonces, con eso usted está demostrando que el dinero que está invirtiendo en esas mejoras lo va a poder utilizar más de un periodo. Eso es muy importante, más de un periodo. Y además, usted está gastando dinero en algo tangible, que es que su cuarto de pintura y las adecuaciones que usted le hizo a ese local para que le sirva para la actividad que usted va a hacer. Entonces con eso usted va a decir que esa mejora en un bien ajeno es propiedad, planta y equipo suyo. Y a sus estados financieros va a ir como propiedad, planta y equipo, adecuación del local. ¿Listo? Ah, el profe, lo que pasa es que vino el revisor fiscal y me dijo que yo no podía tener eso ahí porque el local no está a nombre mío, sino que es alquilado. Entonces dígale a su revisor fiscal que consigne 600 mil pesitos en la cuenta del profe Maya y que venga a estudiar aquí con nosotros para que aprenda NIF, porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Sí? Dígale al que le diga una cosa como esa, dígale, oye, vamos a estudiar con el profe Maya para que aprendas. O por lo menos anda a hacerte un curso o baja la norma y estudiala, lo que sea. Es muy común encontrar que un revisor fiscal o un auditor externo pongan este tipo de problemas, precisamente porque no, hay que decirlo así, porque no estudian. La norma sí me permite hacerlo. En propiedades, planta y equipo nunca dice que es que el local tenga que estar a nombre suyo. No, usted lo alquiló y al alquilarlo usted tiene el derecho de usarlo por esos 3 años. Y las mejoras que usted haga son suyas por esos 3 años y las renovaciones del contrato. ¿Listo? Entonces, se contabilizan como propiedad, planta y equipo. Hay que estimarle la vida útil. La vida útil va a depender del análisis del contrato de arrendamiento y de la duración misma de lo que usted haya hecho. Si ustedes dicen, ah, este cuarto de pintura se va a poder utilizar 20 años sin mayor problema, con un mantenimiento mínimo, entonces la vida útil serán 20 años, siempre que usted pueda demostrar que el contrato de arrendamiento le permite o le da a usted la opción de renovar el contrato y además el Código de Comercio le da la protección cuando ya pasa de 2 años. Muy bien. Literal D, publicidad y otras actividades promocionales. Alguna vez estaba haciendo una auditoría para una compañía, una empresa de apuestas, y entonces había un rubro bastante alto, creo que era como alrededor de los 5 mil millones de pesos, por allá en el año 2011. Y ese rubro era qué, gasto de publicidad. Ellos pautaban en los partidos de fútbol, allí aparece la marca de ellos, y entonces eso cuesta muchísimo dinero. Entonces la pregunta es,
Si yo me gasto 5 mil millones de pesos pautando en televisión, con el ánimo de que quienes vean el partido se acuerden de mi marca y cuando necesiten usar algo de ese estilo, busquen mi marca. Yo puedo decir que eso es un activo intangible. La norma me dice, no, señor, ni siquiera lo piense. Estos son los temas a los que yo ni cabeza le he hecho. Ah, pues aquí dice que no, entonces ya, no. Si alguien quiere buscar la razón de ser más profunda, claro que la hay. El hecho de que yo pague por una publicidad no es garantía inmediata de que mi producto realmente sí se vaya a vender. De hecho, hay algunas campañas publicitarias que tienen efecto adverso. Hay algunas campañas publicitarias que definitivamente no gustan y lo que hacen es que la gente desprecie mi producto. Entonces, yo no puedo decir que por cada peso invertido me van a llegar dos clientes o tres. Eso no lo puedo hacer. Y esa es, digamos, la razón de ser de que la norma me diga, esto no lo puedes capitalizar. Simplemente le pagaste a alguien para que te hiciera publicidad. Lleva eso al estado de resultados. Literal E. La reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad. Entonces vamos por partes. La reubicación, un trasteo. Tengo una compañía ubicada, por ejemplo, en Bogotá, y resulta que un municipio aledaño, como Mosquera, me ofrece mejores condiciones fiscales, me ofrece incentivos, o el gobierno creó una zona franca allí, y entonces si me voy para Mosquera, me voy a ahorrar cientos de millones de pesos en impuestos cada año. Pero mover mi fábrica me cuesta 1.200 millones de pesos. Entonces, habrán algunos que dirán, oye, esos 1.200 millones llevémoslos por allá al activo, un activo intangible por reubicación y amorticémoslo a 10 años. Es muy común que la administración quiera amortizar gastos, pero los gastos, amortizar es ahorrar o guardar para el futuro. Los gastos no se pueden guardar, así de sencillo. Lo gastado, gastado está. Lo que se ahorran son recursos, pero no gastos. Por eso cuando usted compra una máquina, la lleva al activo y la amortiza, porque ahí si usted está diciendo, me gasté un dinerito, pero el dinero todavía está allí en forma de máquina y me va a generar beneficio a futuro, claro que sí. Pero cuando usted gasta en un trasteo, que usted le pagó a alguien para que hiciera el trasteo, le pagó a alguien para que hiciera el trabajo de llevarle todas esas máquinas, entonces un trasteo, no, una mudanza, no. No se puede capitalizar. O la reorganización de una parte o de la totalidad de la entidad. ¿Qué es la reorganización? No es tanto un asunto físico, no es tanto mover una máquina o cambiar una pared. Una reorganización puede ser, por ejemplo, que voy a eliminar algunos cargos o voy a fusionar dos departamentos para que la cosa funcione mejor. Por ejemplo, el departamento de ventas y el departamento de servicio al cliente. En la mayoría de entidades son departamentos distintos, departamentos separados. Pero si uno los junta, funcionan muy bien. Porque ¿qué pasa? Si el que vende le toca después atender las quejas del cliente, seguro que va a hacer un mejor trabajo. Así de sencillo. Porque el que vende promete y promete y promete y promete y luego vienen los problemas, uno llama y entonces lo atienden de servicio al cliente y esos no tienen ni idea de qué fue lo que le prometieron y así sucesivamente. Entonces, alguna empresa le dio por fusionar estos dos departamentos y hay un director que hay que removerlo y para remover ese director hubo que indemnizarlo y entonces se le pagó una indemnización a ese director y a algunas personas que desaparecen, algún nivel de burocracia desaparece en la compañía, entonces hubo que indemnizarlo. Esos 50 o 100 o 200 millones de pesos en indemnizaciones no se pueden contabilizar como un activo intangible. ¿Listo? La reorganización no se puede contabilizar. Distinto es que usted diga, y tenía un poco de escritorios viejos y los voy a botar y voy a comprar escritorios nuevos. Ah, pero eso no es un intangible. Ese es propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Bien, y el literal F nos habla de la plusvalía generada internamente.
Este es uno de los puntos críticos también, porque muchos administradores quieren que los estados financieros muestren el valor real de su negocio, y eso, ese no es la finalidad de los estados financieros. Los estados financieros muestran el valor más aproximado a la realidad de los activos pasivos de la compañía, en los términos de la definición de activo y pasivo de las NIF. Pero no, el prólogo de las NIF así lo establece. El objetivo de los estados financieros no es determinar el valor del negocio como tal. Los estados financieros sirven para eso, pero no es su principal objetivo. Si yo voy a calcular el valor de un negocio, miro los estados financieros, básicamente en parte para mirar qué activos tienen, claro que sí. En una parte también para predecir los flujos de efectivo futuros que ese negocio tiene. Y con base en ello puedo medir el valor de un negocio. Pero el valor de un negocio no lo encuentro en los estados financieros. El estado de situación financiera no muestra y no puede mostrar realmente cuánto vale un negocio. Listo. Muy bien. Entonces, fíjese que en todos estos ejemplos que hemos visto, estamos hablando verdaderamente de costos en los cuales se incurre para que nos presten un servicio o para que ejecuten alguna labor por nosotros y no se pueden llevar como activos intangibles. Pero entonces aquí es donde tenemos que empezar a analizar para buscarle sentido a algunos problemas prácticos. Pensemos en lo siguiente: alguna vez visité una compañía de desarrollo de software y entonces esta compañía estaba muy preocupada, ya habían consultado también con otros contadores y me decían, mira, lo que pasa es que nos están diciendo que nuestro software que nosotros desarrollamos y que nosotros mantenemos cada año no se puede reconocer en los estados financieros, que tenemos que darlo de baja. Y claro, si uno lee el párrafo 15 de manera taxativa y sin gastarle mucho tiempo, sí, aquí dice que esos desembolsos incurridos internamente en partidas intangibles se lleven al gasto. Pero resulta que la entidad no está, la entidad realmente está construyendo su activo intangible. Aunque suene contradictorio porque construir se refiere a muchas veces en la, mentira, uno construye también relaciones, uno construye también fama. Sí, voy a usar el término construir. La entidad está construyendo su software. Entonces, yo les dije, mire, si usted es capaz de mostrarme cuánto dinero le ha pagado a los ingenieros de sistemas para desarrollar su software, ese es el valor de su intangible que debe ir a los estados financieros. Si usted es capaz de mostrarme cuál es el valor que le paga a sus ingenieros por mantener ese software, ese valor debe ir al estado de resultados como gasto. Si usted no es capaz de separar los gastos de desarrollar y los gastos de mantener, todo se le va a ir a resultados. Pero si usted es capaz de demostrar cuánto fue el gasto en desarrollo y cuánto es el gasto en mantenimiento, pues entonces lo que gasta en desarrollar el software, eso sí es activo para usted. Ah, entonces dijeron, claro. Pero usted no puede decir, por ejemplo, que va a contratar a alguien para que le diga cuánto es el valor de su software y ese sea el valor que le va a poner en los estados financieros. Eso sí no se puede, porque la norma le permite capitalizar los gastos efectivamente incurridos, no una valoración de ese intangible. Ah, entonces la entidad dijo, listo, ok, sí, vamos, tenemos que bajar una parte y tal, pero sí tenían una gran parte que podían contabilizar como activo. Listo. El goodwill, sí, el literal F cuando habla de la plusvalía se refiere al goodwill, al know-how, al fondo de comercio o cualquier otro nombre o denominación que se refiera a eso, al posicionamiento de la compañía y todo eso. Antes de las NIF se solía, por ejemplo, decir, vamos a hacer una valoración de la compañía, la valoraban en 3.000. El balance tenía un valor de 2.000, entonces le subían a 3.000 y reconocían un goodwill.
En las NIF esto ya no se puede hacer. El valor de la compañía no genera la contabilización de un activo intangible en los estados financieros. ¿Listo? Claro hasta ahí, ¿cierto? Muy bien. El párrafo 18.15 no impide reconocer los anticipos como activos. Cuando el pago por los bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o a la prestación de los servicios. Esto, claro, el concepto de anticipo sigue existiendo en las NIF, aunque no haya una sección que se llame anticipos. Si yo le pago a alguien, como en el caso de la publicidad, supongamos que pagué 5 mil millones para que me hagan publicidad por un año a partir de hoy. Claro, ahí estoy haciendo un pago anticipado, lo llevo a un activo que se llama gastos pagados por anticipado y lo puedo amortizar mensualmente a medida que me prestan el servicio. Ahí no tengo ningún problema. Lo mismo pasa con las pólizas de seguros. Si yo pago una póliza de seguros por 3 años y me costó 360 millones de pesos, pues la puedo llevar a gastos pagados por anticipado y la voy amortizando cada año o cada mes o como quiera. Listo, entonces un pago anticipado se puede reconocer como activo, no tiene ningún problema. No lo vaya a poner como un instrumento financiero, no. Lo puede poner en la clasificación de, incluso póngalo en otros activos. Ponga una clasificación que se llame otros activos y allí y póngale un apellido, otros activos no financieros. Y allí ponemos los gastos pagados por anticipado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud, ejemplo, caso? Bien pueda coméntelo. Coméntelo ahora. O calle para siempre. Bueno. Párrafo 17. Gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como activo. Un desembolso sobre un activo intangible que se haya reconocido inicialmente como gasto no se reconocerá en una fecha posterior como parte del costo de un activo. Por ejemplo, el desarrollador de software empezó a desarrollar un software, empezó a contabilizar eso como gasto y a los 2 o 3 años se dio cuenta que había desarrollado un software muy bueno y de mucho valor y me dice, oye, oye, devolvamos eso que llevé al gasto y pongámoslo como activo. No, 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 lo que se fue a resultados ya quedó como resultado. Eso no, no podemos en ningún momento hacer ningún tipo de reclasificación para traer eso al activo, salvo en la adopción por primera vez, donde sí podemos en algún momento medir, identificar un intangible y ponerle un valor. Pero ya después de eso, no. Y además la adopción por primera vez, eso ya fue hace rato, eso fue 2015 y ya vamos en el 2021. Entonces, nada que hacer allí. Y les voy a hacer una pregunta, colegas, que todavía salen casitos como este. Lo llama un cliente a usted, o le suena el teléfono y usted contesta. Dice, aló. Sí, claro, con él habla. Y le preguntan, oye, necesitamos hacer una implementación de NIF en la compañía. Ojo que estamos en pleno 2021, abril 28 se está grabando esta sesión. Abril 28 del 2021 y le dicen, oye, necesitamos implementar las NIF. Ah, bueno, claro que sí. ¿Cuándo crearon la compañía? Le dicen, no, no, la compañía es vieja, se creó hace 20 años o 30. Pregunta, ¿con qué fecha de corte va a ser la implementación de las NIF? ¿Será que puedo escoger hacerla a partir del 1 de enero del próximo año? ¿Qué opina usted, colega? Cuénteme a ver. Y ojo que es la conclusión y la respuesta a esta pregunta que les estoy haciendo. Anótela y guárdela en un sitio donde la encuentre, porque este es un tema muy importante y hay gente que todavía sigue cometiendo errores. Si una empresa, una compañía le solicita hoy, pleno 2021, que hagan implementación de NIF, ¿con a qué fecha se debe implementar la NIF? A ver, 30 segundos para responder. Colega José dice a hoy, al 31 de diciembre del año anterior.
Al 2014, balance de apertura. Comenzar en el 2015. Entonces, bueno, digamos que ahí la respuesta depende del país en el cual esté ubicada la compañía. Seguramente va a ser una compañía en Colombia. Y en Colombia, la fecha de implementación de las NIF no se puede escoger. No se puede escoger. La norma me dice, si es una empresa, una entidad del grupo 1, arranca con un balance de apertura al 1 de enero del 14. Si es del grupo 2, al 1 de enero del 15. Y los primeros estados financieros de las pymes a 31 de diciembre del 16. Así es. Entonces, Roger, 31 de diciembre, sería 31 de diciembre del 14, balance de apertura. O 1 de enero del 15. Muy bien, Nuris. Miriam dice, se puede, Miriam no, Jorge, se puede comenzar. No, se debe comenzar 2015. Entonces, lo primero es determinar si la compañía debe aplicar NIF plenas o NIF para pymes. Si es plenas, hay que hacer balance de apertura al 1 de enero del 14. Si es pymes, al 1 de enero del 15. Y de ahí para acá, todos los estados financieros del 16, hablemos de pymes, el 16, 17, 18, 19 y 20, esos cinco estados financieros hay que volverlos a formular ya con las NIF aplicadas. Entonces, ojo, keep in mind, guarden esto en mente, tengan en cuenta. En Colombia no se puede escoger la fecha de adopción por primera vez, está establecida por la ley. Es posible, no sé, se me ocurre, que de pronto hagan una norma como de amnistía que diga, listo, si usted no ha implementado NIF, impleméntelas a partir de ahora. Es posible que el gobierno haga eso, pero hasta ahora no ha pasado. Y si alguien no ha implementado NIF, pues ya lleva todos esos años de atraso. Listo, entonces, ojo con ese tema. Si le llega alguna empresa nueva, usted lo puede llamar un cliente nuevo y decirle, oye, ven para que me lleve la contabilidad y resulta que no ha implementado las NIF. Tiene que empezar por allí. Ahí va cobrando, ¿no? Tiene que cobrar. Porque básicamente es como si tuviera la contabilidad trazada desde el balance de apertura para acá. ¿Cuánto cobrar? Cobre bastante. Estrene carro para que o dé la cuota inicial de su apartamento. Cobren, cobren, porque esto gratis no puede ser. ¿Sí? Y no cobren barato tampoco, porque usted sabe que por colegas que cobran barato es que la profesión se vuelve barata. Entonces cobre sin miedo. Es mejor tener dos o tres clientes que paguen bien y no 20 o 30 que paguen migajas. ¿Sí? Con clientes que pagan poquito resulta trabajando más y por menos plata. Entonces cobren bien. O sea, una implementación de una empresa, a menos pues que sea una cosa muy pequeña, pero una implementación a estas alturas con revisión de cinco estados financieros no debe ser menos de unos 30 millones de pesos. Si es una compañía muy pequeñita, pues no sé, miran a ver. Porque es que además eso es un proyecto de bastante tiempo y de bastante inversión. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hacemos después del reconocimiento? ¿Cuál es la medición posterior de los activos intangibles? Entonces, ya vimos que al momento de la medición inicial, el activo intangible se reconoce y se mide por el costo. ¿Cuánto dinero gasté para obtener ese activo intangible? Y ese va a ser el costo. Es muy fácil, por ejemplo, si yo digo compré esta marca, compré esta patente, pagué por esta franquicia, pues ahí va a estar el valor por el cual se mide el activo intangible. De ahí en adelante, y ojo que aquí también hay una diferencia entre plenas y pymes, la norma me dice, una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Es un modelo de costo, depreciación, deterioro. Los requerimientos para amortización se establecen en esta sección y los requerimientos para el deterioro en la sección 27. En pymes no se permite la medición de intangibles por el modelo de valor razonable, solamente
por el modelo de costo. En plenas sí se permite el modelo de valor revaluado para los intangibles, pero en pymes no. Y el argumento es por temas de costo-beneficio, para no cargar a las compañías con el costo de estar midiendo los intangibles. Bien, entonces, para utilizar el modelo de costo de depreciación deterioro, debo establecer la vida, el importe depreciable, la vida útil, el valor residual si existe. Esto es muy similar a lo que estudiamos para la sección 17 de propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es la vida útil de un activo intangible? La norma me dice que se considera que todos los activos intangibles tienen vida útil finita. Aquí también hay una diferencia con NIF plenas. En plenas usted puede tener un activo intangible con vida útil indeterminada, no infinita, indeterminada. Infinito es que ya no rendimos, ya no hay forma de hacerlo. Indeterminado es que sí tiene un fin, pero no sabemos cuándo. ¿Okay? En pymes, todos los activos intangibles tienen que tener una vida útil determinada. No puedo tener activos intangibles con vida útil indeterminada. En plenas sí los puedo tener, pero en pymes no. ¿Ok? La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Entonces, primero, intangibles que surgen de un derecho contractual o de un derecho legal. ¿Cuáles son esos intangibles? ¿Sí saben cuáles son? Ejemplos. Un intangible que surja de un derecho contractual o de un derecho legal. ¿Quién da más? Una marca que surjan de un derecho legal o de un derecho contractual. Bueno, realmente la marca no surge. A ver, cuando yo registro, supongamos que compré una marca, la registré, tengo una protección legal, pero esa protección legal no marca un tiempo, no me dice por cuánto tiempo voy a ser yo dueño de la marca. Simplemente soy dueño de la marca y eso es perpetuo. Pero sí, por ejemplo, cuando firmo un contrato de franquicia y pago por una franquicia. Entonces, generalmente cuando pago por una franquicia, pago por unos años de utilización de esas marcas, de esas enseñas y todo. Es posible, por ejemplo, que participe en una concesión y ahora soy dueño de unos peajes y esos peajes los puedo mantener allí por 15 años y tuve que pagar un dinero para obtener esa concesión. Entonces, ese dinero que pagué o que invertí es un intangible por los años que dure la concesión. Bien, y entonces la norma mire que lo primero que me dice o me invita es: mire el contrato. Mire de dónde surgen sus derechos sobre ese activo intangible para ver si tiene una duración definida. ¿Ok? Y la vida útil no puede ser mayor a esa duración definida en el contrato, pero sí puede ser menor. Por ejemplo, un contrato me dio el derecho de utilizar una marca por los próximos 20 años, pero mi investigación de mercado dice que esa marca podrá generar beneficios solamente por 12 años. Entonces, en ese caso, la vida útil se limita a 12 años, aunque el contrato me dé 25 años de protección. Una servidumbre petrolera allí va a depender. Hay un contrato, claro que sí, el contrato tiene un plazo también. Si pagué por ella, entonces ahí tengo el valor por el cual debo reconocer el activo intangible. Y además tengo que demostrar que sí genera beneficios económicos para mí. Entonces, si se cumple todo eso, claro, esa servidumbre petrolera se convierte en un activo intangible y se amortiza. Si el contrato tiene un plazo, pues la amortización no puede ser mayor a ese plazo. Y si no tiene plazo, pues entonces tendré que estimar cuál es el valor razonable
o cuál es, perdón, la vida útil de ese intangible, por cuánto tiempo ese activo intangible me va a generar beneficios. Listo. Muy bien. Aquí, por utilizar. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado, que puede ser renovado, la vida útil del intangible solo incluirá el periodo o periodo de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. ¿Qué pasa con las franquicias? Yo pago una franquicia, por ejemplo, por 15 años y puedo renovar la franquicia, claro que sí, pero tengo que volver a pagar. Entonces allí la vida útil de lo que pagué inicialmente no puede exceder ese primero, esos primeros 15 años. Y no es común que me den un segundo plazo sin tener que pagar algo por ello. ¿Ok? Bien. Si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá 10 años. Ojo con esto. Ahí, digamos, hay una concepción de que ningún activo intangible puede tener una vida útil mayor a 10 años. No es tan así, porque ojo, si un contrato me dice que tengo derecho por 25 años, entonces la vida útil del intangible son 25. Pero si no hay un contrato, si no hay algo tangible, un documento donde diga explícitamente cuál es la vida útil, entonces allí no puedo establecer con fiabilidad esa vida útil. Y me toca limitarla a 10 años. Entonces, existe la restricción, sí, máximo 10 años, a menos que un contrato o una ley me dé una vida útil más amplia. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Bueno, entonces, hasta aquí concluimos de que la vida útil de un intangible se limita a 10 años, a menos que haya una evidencia irrefutable de que la vida útil es superior, por ejemplo, por un contrato. Compré una franquicia por 20 años, la vida útil son 20 años. Pero si compré una marca y ahora la marca es mía y por ley la puedo utilizar a perpetuidad, pero la norma me dice no puedes tener activos con vida útil indefinida, tienes que ponerle vida útil y por acá me dice si no hay posibilidad o no hay cómo estimar esa vida útil y no hay un contrato que lo diga, póngala a 10 años. Esto inicialmente puede parecer un grave problema, pero en unos minuticos vamos a tener la solución. Mejor dicho, ahorita que hagamos los ejercicios de amortización de intangibles, vamos a hablar de intangibles que por naturaleza tienen una vida útil indeterminada, pero la norma me obliga a que los amortice a 10 años. Bien, ¿cómo se estima el periodo de amortización y el método? Entonces, la entidad debe distribuir el importe depreciable de un activo. Tengo que estimar el importe depreciable, hay valor residual, aquí vamos a hablar de él, de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Nuevamente, aquí hay un comentario que les hice cuando hablábamos de propiedad, planta y equipo. Primero, aquí dice distribuirá, no dice dividirá, dice distribuya, no dice divida. ¿Ok? Es más, que como dice el original en inglés, vamos a ver si lo encuentro. No estoy seguro si lo tengo aquí. Oh, 18. Vamos a ver qué dice el original. Distribuirán párrafo 21. Allocate, no es dividir, es distribuir. Y en el original en inglés está en distribuir. Aquí toca como cuando uno lee la Biblia buscar el griego. Aquí hay que buscar el original inglés porque hay incluso hay algunos errores de traducción a veces.
Entonces, primero que todo me dice la entidad distribuirá. Una cosa es distribuir, otra cosa es dividir. Cuando un camión de pedidos sale lleno de carga, sale a distribuir. Y no quiere decir que en cada punto va a dejar la misma cantidad de mercancía. En unos va a dejar menos, en otros va a dejar más, de acuerdo con unas instrucciones. Entonces, distribuir no es lo mismo que dividir, ¿ok? Y la pauta para distribuir es que lo haga de forma sistemática. No en todos los periodos tiene que ser igual, ¿sí? A lo largo de la vida útil. Entonces es posible que en unos años se le ponga más depreciación y en otros años menos. Todo depende de cómo se comporte el ingreso que este intangible ayuda a generar, ¿ok? Por ejemplo, me acaba de ocurrir un ejemplo muy interesante. Supongamos que tenemos unas salas de cine. Hoy en día, pues el cine ha avanzado mucho y el negocio del cine es un negocio bien interesante porque prácticamente se compran los derechos de reproducir una todavía la llamamos película, ¿sí? Una película, un movie. Se compran los derechos de reproducir una película. Pero eso no va a durar toda la vida. Y es posible que yo pague y esos derechos sean por 10 años. Pero realmente la película se proyecta durante 2, 3 o 4 semanas y ya. De pronto la vuelvo a reproducir por allá dentro de unos meses y alguien venga a verla. Pero se compran los derechos para la película, que son además costosísimos. Y simplemente se reproducen por 1, 2 o 3 semanas. Entonces, pregunto. Mire que ese es un caso interesante de vida útil. El contrato, por aquí, puedo tener un contrato que diga que yo puedo reproducir esa película cuando quiera por los próximos 20 años. Pero realmente en las salas de cine solamente se va a poner 2 o 3 o 4 semanas. Pregunto, ¿cómo se debería contabilizar esos derechos que paga una sala de cine por reproducir una película? ¿Qué opinan allí? ¿Cómo se debería contabilizar? Repita, repito, repito, repito. Una sala de cine paga 1.000 millones de pesos por los derechos de reproducir una película y el contrato dice que pueden reproducir esa película cuando quieran durante los próximos 10 años. Entonces el derecho de reproducir la película va por 10 años, pero la realidad dice que la película se va a reproducir 2 o 3 o 4 semanas y ya, porque ahí los que van a ir a ver van y la ven y ya. Nadie va a ir a ver una película 2 años después del lanzamiento, ¿cómo le llaman al lanzamiento de una película? No me acuerdo. Entonces, ¿será que yo puedo decir que esos 1.000 millones que pagué por poder reproducir la película los voy a llevar a un intangible y los voy a amortizar a 20 años? Entonces, ojo que aquí hay que ser muy prácticos. Si estoy pagando 1.000 millones de pesos por reproducir esa película, pero en la práctica eso solo me va a dar dinero durante 2 o 3 o 4 semanas, lleve esos 1.000 millones al gasto directamente. Eso no se ponga a guardar eso ahí, porque la vida productiva es de eso es muy corto, directo al estado de resultados y listo. La vida productiva es muy corta, 2, 3, 4 semanas. Entonces, resultados. No tiene sentido ponerlo a más plazo. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa si compro una marca? Me compré una marca,
de, no sé, una marca de... Voy a comprarme esta marca que se llama Corporate Express. A ver si ven o no ven. No sé si ven. Ah, sí, aquí ven. Es una marca de elementos de oficina, puede ser. Entonces yo miraría, bueno, qué reconocimiento tiene esta marca. Y listo, voy a pagar por ella para fabricar estos productos. De pronto, comprando la marca, me dan el molde y puedo vender estos productos que ya están posicionados, ¿cierto? Ya la marca está posicionada. Y al comprar la marca, obtengo los derechos vitalicios de la marca, ¿sí? Pero tengo que hacer un estudio para saber qué opina el público sobre esa marca y poder establecer si es que se puede, cuántos años voy a poder explotar esa marca. ¿Qué es eso de Calimán? Que Calimán la están volviendo a pasar, claro, y seguramente alguien compró los derechos y todo eso y listo. Mire, pero mire que Calimán es una serie. Con las series, las telenovelas, pasa algo, y es que con el paso del tiempo como que se van valorizando las que adquieren mayor fama. Igual con las películas, si una cadena de televisión quiere reproducir una película, así sea de hace 10 o 20 años, tiene que pagar porque alguien todavía tiene los derechos. Pero en el caso específico de las salas de cine, el negocio es reproducirlas 2 o 3 o 4 semanas con la máxima difusión para obtener la mayor taquilla. Pero ya después de eso no tiene sentido. Por ejemplo, si hoy reproducen en una sala de cine, no sé, la película Volver al Futuro, la serie de Volver al Futuro original, claro que yo pagaría por ir a verla. No, mentira, eso lo veo en televisión. Pero entonces, el negocio de las salas de cine es esa: pagan y reproducen 2 o 3 o 4 semanas y se acabó el cuento. ¿Listo? Muy bien. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como gasto, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedad, planta y equipo. Yo puedo comprar una marca para fabricar productos. La amortización del costo de la marca se va a ir al costo de los productos fabricados. No hay problema con ello. Yo puedo comprar una marca. Bueno, ¿cómo amortizo un intangible para que se convierta en propiedad, planta y equipo? No tengo idea. Si algún día encuentro el caso, les hablaré de ello. Pero lo más común es que usted compre una marca y luego capitalice eso como propiedad, planta y equipo. Si lo que compró fue un contrato de franquicia para un restaurante o algo así, eso no hay dónde capitalizar, se irá al gasto la amortización. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de forma prevista por la gerencia. Esto de la ubicación es sobra, porque el intangible no tiene una ubicación física, pero sí por lo menos que todo esté listo para poderlo utilizar. Por ejemplo, si yo pago 20 millones de pesos por una franquicia hoy, pero la adecuación de los locales, la transferencia de conocimiento y todo esto se va a demorar 6 meses, pues yo no empiezo a amortizar esa franquicia hoy, la empiezo a amortizar cuando pasen los 6 meses. Ya pintamos el local, contratamos a la gente, nos enseñaron, nos dieron la fórmula, estamos listos para arrancar. Ahí empieza la amortización de esa franquicia. ¿Ok? Si compro una marca, la compro hoy, pero los derechos efectivamente se empiezan a ejercer dentro de 2 meses porque hay que hacer un trámite legal de transferencia, hay que ceder algunos contratos y cosas de esas. Entonces, cuando ya efectivamente la pueda empezar a explotar, será el momento en el cual voy a empezar a amortizar el intangible. Y ese intangible cesa, la amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. Es posible que el valor del intangible ya llegó a cero, pues obviamente no voy a amortizar más. O simplemente el activo ya se da de baja porque deja de ser productivo, entonces igual también lo paro de amortizar. La entidad elegirá un método de amortización que refleje el patrón esperado de consumo de beneficios económicos futuros derivados del activo. Casi siempre vamos a usar un método de línea recta, casi siempre, incluso para propiedades, planta y equipo, y también para activos intangibles.
Pero ustedes saben que ese no es el único método que existe. Existe amortización por horas, existe amortización decreciente, amortización creciente, la suma de los dígitos de los años, reducción de saldos, todos esos modelos de depreciación podrían ser aplicables a un activo intangible. Si la entidad no puede determinar este patrón, entonces utilizará el método lineal de amortización. A esto van a llegar muchos, pero hay algunos casos donde sí es muy evidente que se debería utilizar un método distinto. Colega dice, Nuris, ¿puede un inventario al venderse esa amortización? ¿Puede un inventario al venderse esa amortización de ese intangible se le carga el costo de dicho inventario? A ver. Compré una marca, soy dueño de una marca, porque fabrico un producto y le pongo esa estampilla o esa estampa o esa marca. En mis costos de producción llevo la amortización del intangible. La amortización de la marca va como mayor valor del costo de producción. Entonces luego cuando ya lo vendo, pues ahí va la amortización del intangible. Pero primero lo llevo a costos de producción. Si compro una marca es porque voy a fabricar un producto, sí, básicamente. Yo puedo comprar una marca. Supongamos que compro una franquicia de una tienda. Ahorita está muy de moda, Justo y Bueno, Ara, el D1. Entonces, supongamos que, yo no sé si realmente si venda franquicia, supongamos que venda franquicia, yo compré una, no fabrico nada, pero pues tengo el derecho a poner ese letrero y vender y ganar mucha plata por eso. Entonces, en ese caso, yo como no tengo costo de producción, entonces la amortización del intangible tiene que irse a resultados. No puedo llevarla como costo de venta de los productos. ¿Okay? Bien. Y el último elemento para la amortización de los intangibles es el valor residual, que también existe para la propiedad, planta y equipo. Por favor, revise sus políticas contables. Y si en las políticas contables dice el valor residual de los intangibles es el 10% de su costo, borre eso, arranque la hoja, échele corrector o recórtelo con una tijera. Eso no va en las políticas contables porque eso es una estimación. No puede ser política. La política tiene que decir que la entidad evaluará el valor residual de los intangibles y si es material lo incluirá en la determinación de la amortización. Eso sí es una política. Pero el que me diga que es que por política el valor residual de mis intangibles es el tanto por ciento, eso no le sirve, eso no funciona. ¿Listo? El valor residual de los intangibles por regla general es cero, por regla general. Mejor dicho, arrancamos con cero y se puede quedarse con el cero y ya. Si usted le quiere poner un valor residual a los intangibles, le toca trabajar. ¿Ok? O la administración le toca trabajar. El párrafo 23 nos dice, una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, 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 cero. A menos que exista un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil, o que exista un mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado y sea probable que ese mercado existirá al final de la vida útil del activo. Entonces, empecemos a analizar casos. Compro una marca, me compré una marca de lo que sea, de champú, de comida, de lo que sea. ¿La marca tendrá valor residual o no? Bien difícil, porque primero tengo que estimar la vida útil. Mire que para hablar de valor residual, primero tengo que hablar de vida útil y de vida útil aquí, ya. Vida útil. Entonces resulta que la marca tiene una vida útil indeterminada, pero la NIF me dice no puedes tener intangibles
con vida útil indeterminada. Ponle un límite de 10 años. Entonces, listo, compré la marca y le voy a poner vida útil de 10 años. Tengo que hacerme la pregunta, o por lo menos la gerencia tendrá que hacer una evaluación y poner esto por escrito y decir, estimamos que esta marca dentro de 10 años va a seguir teniendo un valor. Es muy poco probable que yo tenga un contrato donde alguien me vaya a comprar la marca dentro de 10 años, porque si la compré es para explotarla mientras dure. Pero yo sí podría decir que si la quiero vender, hay mercado activo para venderla y no tengo indicios de que ese mercado se vaya a acabar en los próximos 10 años. Entonces puedo decir, oye, mi marca que compré hoy va a seguir existiendo por lo menos los próximos 10 años y va a conservar su valor. Y entonces le pongo valor residual. Y aquí es interesante, voy a abrir un Excelito para que hagamos un ejercicio. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo abro este material directamente en mi plataforma? ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Ah, lo que hace es descargarlo. Luego me tocaría volverlo a guardar. Hasta el 11.25. Y a este vamos a ponerle 2021-04-28. Listo, activos intangibles. Bueno, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Una entidad adquiere una marca por 20 millones. La adquisición es a perpetuidad. Y entonces lo primero que le vamos a poner es una vida útil. Bien. Entonces, de acuerdo con lo que hemos estudiado hasta aquí, si mis derechos son perpetuos, le puedo dejar una vida útil indeterminada. Ay, ¿qué se me hizo? Ay, este teclado. Ah, es que es un teclado inglés y lo tengo configurado en español. Puedo dejar una vida útil indeterminada y la norma me dice, tienes que ponerle vida útil. Y la vida útil máxima permitida es de 10 años. Aquí voy a decir costo, valor residual, importe depreciable. Y entonces me costó 20 millones. Y yo, de hecho, cuando voy a comprar esa marca, yo tengo que analizar cuáles son las expectativas con esa marca. Porque si esa marca se va a acabar en 2 o 3 o 4 años, no tiene sentido comprarla.
Pero si al hacer la evaluación decimos, oye, sí, esa marca esperamos poderla utilizar por lo menos 25 años. Y además es una marca que tiene muy buen reconocimiento y si la quisiera vender, pues la vamos a poder vender. Entonces, yo puedo decir con base en ese análisis que dentro de 10 años que se acabe la vida útil máxima que me permite la norma, va a tener todavía un valor residual igual. Por lo tanto, fíjese lo que ocurre con el importe depreciable. Viene a ser cero. Entonces, ¿cuál sería la depreciación anual? Naturalmente, la depreciación anual también va a ser cero. Esto dividido 10. Entonces, fíjese que aunque la norma me dice que la vida útil tiene que limitarse a 10 años, si estamos hablando de un activo intangible, del cual se tiene expectativa que se va a poder utilizar por mucho tiempo y que su mercado va a seguir siendo activo, entonces lo que va a ocurrir es que la depreciación va a ser cero. No voy a tener que depreciar el activo. Esto no quiere decir que no le esté aplicando el modelo costo depreciación deterioro. Sí se lo estoy aplicando. Lo que pasa es que el resultado del cálculo de la depreciación me está dando cero. Así de sencillo. Entonces, la depreciación anual de este activo es cero y listo. Y no estoy diciendo que tenga vida útil indeterminada, simplemente que tiene un valor residual alto que se conserva, por eso no se deprecia. ¿Ok? Segundo, una entidad adquiere una franquicia para montar restaurante por 20 años por un costo de 60 millones. Entonces volvemos acá y decimos, ojo, me costó 60. ¿Tiene valor residual? No, nadie me va a dar un peso por esa franquicia dentro de 20 años, entonces le pongo cero. Y el contrato está diciendo que tengo los derechos durante 20 años. Si la evaluación que yo hago considero que debería amortizarlo solo por 10, porque de pronto la expectativa de negocio es solamente a 10 años, lo amortizo a 10. De lo contrario, lo voy a amortizar a los 20 años que me da el contrato, la vida útil que me da el contrato. Tercero, hay una preguntita de la colega Nuris, ahorita se la respondo. Tercero, una entidad adquiere un cupo para taxi voy a poner en Cali, por valor de, eso están como a 40 millones. El cupo da derecho de uso a perpetuidad. Y entonces volvemos y ponemos esto. Entonces el costo del cupo, 40 millones de pesos. Valor, la vida útil, tengo que limitarla a 10. Pero la pregunta es, ¿será que ese cupo para taxi dentro de 10 años todavía va a tener un mercado activo y todavía va a conservar un valor por lo menos de 40 años? Entonces, digamos que hoy hay algunos que ya están empezando a decir que este tipo de sistema de cupos va a desaparecer. El gobierno mismo ha dicho que está tratando de regular las plataformas de transporte para liberar que todo el mundo pueda prestar servicio de transporte, pero en ese caso va a indemnizar a los dueños de cupos. Entonces hay que estar atento de lo que pase con esa situación. Por el momento, así como estamos con las leyes que existen y con las expectativas, yo sí diría que por los próximos 10 años esos cupos van a seguir teniendo un valor y no espero que sea menor al que tienen hoy. Entonces la depreciación sería cero. Si mañana, pasado mañana o dentro de 3 años sale una ley que diga que los cupos van a desaparecer, voy a ponerla aquí. A ver, en el tercer año después de adquirir el cupo, el gobierno nacional
establece que va a liberar el transporte público para que cualquier persona en cualquier vehículo pueda prestar este servicio. Y ojo, el gobierno establece que dentro de 5 años entra en vigencia la ley y le dará una indemnización a cada dueño de cupo por 25 millones. Entonces, mire lo que pasó en el año 3. En el año 3, el gobierno dice: listo, se acabó ese tema de los cupos para taxi. Cualquiera va a poder prestar servicio público y dentro de 5 años voy a indemnizar a todos los dueños de taxis y les voy a dar 25 millones. En ese justo momento, el gobierno por ley me está limitando la vida útil a 5 años y el gobierno por ley me está poniendo un valor residual de 25 millones. Ya el valor residual no son 40 porque nadie me va a dar 40. Ojo con eso, nadie le va a dar 40. El gobierno le va a dar 25. Ya el gobierno ya dijo cuánto le va a dar, ese es el valor residual. Y la vida útil, que también la estableció el gobierno, 5 años. Entonces, con esto, la depreciación anual sería estos 15 millones dividido 5, 3 millones de pesos. ¿Ok? A ver qué otro caso tenía para comentarles de intangibles. Franquicias. Ok, esta. Una entidad compra una franquicia para vender pollo asado por valor de 50 millones. La franquicia cubre el tiempo que se demore la entidad en vender 5 millones de pollos o 10 años, lo que resulte menor. ¿Sí? Franquicia por 10 años o 5 millones de pollos, lo que resulte menor. Entonces, la entidad va a tener que hacer un estudio y decir: oye, ¿será que en 10 años voy a vender 5 millones de pollos? ¿O será que los voy a vender antes? Si la entidad estima que antes de los 10 años va a vender los 5 millones de pollos, pues entonces tiene que amortizar esos 50 con base en los pollos vendidos. Y ojo que pueden ser pollos, pueden ser llantas, pueden ser helados, pueden ser armarios, lo que sea. Entonces, la amortización será de la siguiente manera. O voy a ponerle aquí la nota, la amortización anual será igual a cantidad de pollos vendidos por 10 o 5 millones, lo que resulte mayor. Listo, porque como tengo dos condiciones, no puedo irme por una que vaya a ser que llegue a los 10 años y todavía tenga saldo. No, si vendo menos de 500 mil pollos en el año, igual tengo que depreciar el 10% de del valor del costo de la franquicia. Entonces vamos a hacer una tablita aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el año. Voy a decir aquí pollos vendidos. Aquí voy a decir depreciación. Entonces supongamos que las ventas de pollos empezaron aquí por 350 mil.
y fueron subiendo así. Vamos a ver si llegó a 10, a 5 millones algún día. Quiero llegar a 5, a 5 millones. Vamos a ponerle aquí un poquito más. Vamos a le dar a 30. No, voy a subirle en 10 años 15 mil tal. Vamos a le dar a 50 mil. Eso. Mejor dicho, esta franquicia va a durar hasta aquí. Cuando venda 10 millones de pollos, se acaba la franquicia. Ve, cuando venda 5 millones de pollos. Entonces, ¿cómo deprecio? Sería injusto depreciar 5 millones de pesos por año. Sería injusto depreciar así. ¿Por qué? Porque hay unos años donde vendía poquito y otros años donde vendí mucho. Sería injusto totalmente depreciar así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir lo siguiente: voy a depreciar la cantidad de pollos vendidos multiplicado por 10. ¿Sí? Bueno, entonces así la depreciación ya me queda mucho más ajustada a la realidad. ¿Listo? Y esto lo voy a convertir en un escenario 1, porque ahora voy a hacer un escenario 2. Escenario 1. Ahora voy a hacer un escenario 2. Y ya les voy a decir por qué. Escenario 2. La entidad no tiene seguridad razonable de que la cantidad de pollos vendida por año se vaya a incrementar. ¿Sí? Mire que en el primero que pasó, si yo me ubico aquí en el año 1, me ubico aquí en el año 1, yo vendí 350 mil pollos, pero ¿qué me puede llevar a pensar que el año siguiente voy a vender más? Posible que yo diga, no, no puedo predecirlo. Entonces, ese es el caso del escenario 2. No puedo predecir si voy a vender más, una posición más conservadora. Entonces, en este caso, la depreciación será, de 500 mil por año como mínimo. Entonces voy a decirle aquí la cantidad de pollo multiplicado. Voy a decirle que me ponga el más grande, el máximo entre la cantidad de pollo multiplicada por 10. Ajo de madre, aquí me embalé. La cantidad de pollos multiplicada por 10 o el punto y coma. ¿Dónde está el punto y coma? O 500 mil. No, 5 millones. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Oye, si el cálculo de esto multiplicado por 10 da menos de 5 millones, yo voy a depreciar de todas maneras 5 millones. Esto es una posición muy conservadora para que no me quede un valor por depreciar en el año 10. Entonces, pum, 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 voy depreciando de a 5, voy depreciando de a 5. Ah, y aquí va a ocurrir algo. Aquí me voy a pasar de 50. Tampoco me puedo pasar de 50.
No me puedo pasar de 50. O sea que esta depreciación tiene que llegar solamente hasta 50 millones nada más. Vamos a ponerle aquí otra reglita. Depreciación acumulada. Pollos acumulados. Depreciación acumulada. Esto más esto. Listo, entonces voy a ponerle una regla. Simplemente voy a depreciar y cuando llegue a 50 tiene que parar. O sea que aquí tendrá que parar y volverse más pequeña. Entonces puedo hacerle una reglita que diga más. Voy a formular en el teclado del portátil que sí está en español. Sí. Este valor pero es que este valor depende de aquel. Sí, este valor más el más grande entre estos dos es superior a 50. Entonces, 50 menos este valor. De lo contrario, el máximo entre estos dos. Vamos a ver si esto sirve. Si no sirve, no me vayan a hacer bullying. A ver cómo va. 5, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ah, llegué a 50. Y aquí 0. Ah, no, eso está muy bueno. Funciona. Entonces, fíjense que en este caso arranqué con una depreciación de 5 millones por año. Después, si vendo más de 500 mil pollos, entonces la depreciación va a ser más de 5 millones, pero nunca se podrá pasar de 50 millones. Así de sencillo. La depreciación tiene que llegar a 50 porque no puede ser más de ahí, que eso fue lo que pagué. Entonces ahí, simplemente, aquí yo sé que me quiero complicar con esta reglita, pero usted lo controla ahí con el ojo, ¿no? ¿Cómo va la depreciación? ¿Cuántos pollos vendimos? Tal, esto es una cuestión de 3 minutos. Yo es que para efectos de chicanear le puse ahí un ajicito. Bueno amigos, y hay una pregunta que nos hace Nuris Molinares que la voy a responder antes de terminar la sesión de hoy. Profe, o sea que en la política de propiedad, planta de equipo y de los intangibles no se debe hacer mención sobre un porcentaje, solo debe mencionarse que la entidad evaluará el valor residual de los activos. Así es, colega. Esa es la idea. Si me quiere ver contento, esa es la idea. Si me quiere ver alborotado, póngame unas políticas que digan el valor residual va a ser igual al 5% del. Eso no sirve, eso no sirve. Porque usted en valor residual, usted nunca puede pensar en un porcentaje. Usted tiene que hacer la estimación. Más fácil póngale cero y ya. Así de sencillo. Más fácil diga que no hay cómo estimarlo y listo. Porque no hay evidencia, no hay una forma técnica de decir que el valor residual de todos mis automóviles es el 10% de lo que me costaron. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sustento técnico.
Prefiero que usted diga, ah, mire, me puse a ver la revista Motor y los vehículos después de 10 años tienen un valor equivalente al 20% de su costo inicial. Ah, bueno, es el valor residual, el 20. Pero pues es posible que el año siguiente eso cambie, suba o baje. Llegaron los vehículos eléctricos o se inventaron nuevas tecnologías. Pero que el valor residual es el 10% de los muebles y enseres, eso es mentira. Los muebles y enseres cuando se cambian casi siempre se botan y ya, o se venden por un valor insignificante. Bueno amigos, muchas gracias por estar conectados, que Dios me los bendiga mucho. Cuídense porque ese tema del paro está bien complicado y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.